Só un 29% das mulleres ocupan postos de liderado na investigación científica, un dato que chama a atención tendo en conta que si hai vocación témpera entre as mozas. É certo que nos primeiros pasos da carreira científica hai mulleres, de feito no que serían as bolsas predoutorais pois hai máis mulleres, a porcentaxe de mulleres é maior que a de homes, non? Pero nas bolsas postdoctorais atopamos que se invirte esa porcentaxe. A conselleira de Educación estivo no edificio CIMUS da USC por mor do Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, onde se reuniu con varias investigadoras para analizar a situación e tratar de sacar medidas adiante que incentiven a continuidade das carreiras científicas das mulleres. Un exemplo é María José Alonso, toda unha eminencia, catedrática de farmacia, e lá si chegou o máis alto. Eu nunca me he sentido discriminada, tengo que decir, pero lo que sí veo es que no existen muchas referencias para las jóvenes, ¿no? Entonces sí que es cierto que la ciencia va acompañada de un grado de ambición, a veces la ambición no está tan bien vista en la mujer como sí lo está en el hombre, es un proceso de desarrollo profesional que lleva sus años, lo cual desincentiva porque dice, bueno, voy a implicarme estos años y luego voy a conseguir una plaza o no la voy a conseguir. O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, tamén anunciou medidas para fomentar a igualdade de xénero entre as 2.400 investigadoras galegas.